castellano, porque los que hablamos español le decimos español. Y es un arma y es un instrumento narrativo que por copiar a los gringos se nos olvidó que teníamos nuestras reglas de lenguaje, nuestro énfasis, y que hay que cuidarlas, preservarlas y sobre todo utilizarlas. Los actores en español, por un problema de enunciación palatal, hacen un lenguaje mucho más duro. No es gutural como el francés o el inglés, porque como es palatal, salen las palabras con mucha rotundidad. Si les bajas un tono a los actores y hablan un poco más bajito, se vuelven mucho mejores actores. A mí me encantan los diálogos, por ejemplo, que tengan ritmo, que tengan reiteración. Utilizar una sola palabra, jugar con los dichos y los refranes, utilizar una sola palabra y cambiarle el sentido al dicho o repetir la palabra 3 y 4 veces, porque eso es como sonido de tambores. Eso le da belleza, le da sonoridad, le da música.